Bueno, seguimos con nuestra ruta por el ACE 2016 y tenemos a Esther Serrano. Esther, a ver, explícanos un poco cuál es tu currículum, porque sabemos que lo tienes largo, pero lo más importante, el título que tú más lo has vivido. Bueno, en los 90, cuando fui campeona de España, competí a nivel internacional, fui la primera española en competir en profesionales, en el primer Arnold Classic que se hizo con Body Fitness estaba yo, por lo tanto formo parte de la historia. Y lo que más ilusión me ha hecho ha sido mi regreso con, bueno, 18 años después de no competir, con 47 años y ganar la Copa Nacional absoluta. Bueno, aparte del tema, la voz, vemos que el fin de semana de Arnold Classic te está causando estragos, ¿eh? Bueno, no te tranquila, creo que te escucharemos bien a lo posible. Bueno, todo este currículum que hablas es súper importante, y lo que decíamos, ¿no? La edad. Bueno, ya sabemos que la edad, a nadie le gusta que pasen los años, pero bueno, con este deporte creo que es el mejor anti-aging que existe, ¿no? ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Tengo 50 años, no me avergüento, todo lo contrario, soy muy orgullosa de haber llegado en esta forma física, con una vida fitness, cuidando mi alimentación, entrenando, no fumo, no bebo, hago mucho deporte y sobre todo, bueno, pues tengo que darle gracias a mis padres por haberme... La genética también. Claro, pero hay que tener claro una cosa. Una persona puede tener un nivel intelectual muy elevado y no cultivarlo. Yo tengo buena genética y la cultivo. La genética por sí sola no hace nada. Efectivamente, la genética, bueno, pues igual facilitará, pero tú tienes que hacer el esfuerzo, efectivamente. ¿Qué nos cuentas de tu marca? Aquí tenemos Beverly, ¿no? Es el nombre de tu marca. ¿Qué podemos hablar de ella? Bueno, Beverly es una empresa que nació en el año 1987 en España. Llevamos un alto bagaje, un recorrido muy largo, vamos dando pasitos pequeños, firmes, y ahora llega el momento de expandirnos a nivel internacional. Somos una marca que pensamos mucho en el atleta, tenemos muy claro que las materias primas han de ser de primera calidad, y al atleta hay que cuidarlo, no se le debe engañar nunca. Y ahora hemos creado una línea para mujeres. Eso te iba a preguntar, ¿tú qué recomiendas la suplementación para una mujer? Mínimo, lo mínimo y lo más importante, ¿cuál sería? Tú dices que hacéis una línea, ¿y qué productos son? Bueno, lo más importante es un multivitamínico. Lógicamente, ahora estamos muy todos por la labor de lo natural, el omega 3, el CLA, las vitaminas super green, y ahora hemos creado una línea tanto para perder peso como para mantenerse, porque la misma proteína vale de sustituto de comida o de proteína para después del entrenamiento. Muy bien, todo centrado en la mujer, en este caso, para las mujeres, ¿no? En este caso, esta línea. Absolutamente, aunque cualquier mujer se puede suplementar con toda la línea, porque no son productos nocivos y solamente hay que tener o bien unos conocimientos o alguien que te presente la marca y te diga lo que debes tomar en cada momento. No hay prácticamente productos que una mujer no pueda tomar. Muy bien. Bueno, pues ya conocemos un poco más todos estos productos, a ti también, aunque tú ya eres más conocida que nadie en España, es amiga de todos, y bueno, seguiremos en contacto y bueno, y te iremos viendo también en las próximas competiciones, ¿o no? ¿Eso qué pasará? Bueno, yo siempre digo que me retiro de momento. La última vez tardé 8 años sin volver. Ahora estoy esperando que hagan categoría para más de 50. ¿Quién sabe? Vaya, que no, que tú no te retiras, y eso está muy bien. Hay que aprovechar mientras la salud lo permita. Hay que seguir haciendo lo que a uno le gusta, y qué mejor manera que competir, ¿eh? Bueno, tú lo sabes. También. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias.